Queridos amigos, ¿qué tal? Estamos acá nuevamente en el programa Mundo Delfor, la segunda temporada de las entrevistas a personajes de la cultura y de la literatura. Bueno, mi nombre es Ricardo Díaz Montarte, yo soy director del Taller Literario y Cultural Delfor Santo Soto. Y quien filma y que luego va a entrevistar, va a ser entrevistadora, nuestra coordinadora de actividades y también, bueno, aporta ideas, Patricia Zúñar. ¿Cómo te va, Patri? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, amigos del canal de YouTube del Taller del Delfor Santo Soto? ¿Cómo les va en este año 2018? ¿Está contenta? Sí, recontenta, sí, con remeras nuevas también, ¿no? Estamos de estreno. Vamos a hacer una presentación oficial, eso vamos a programar. Hoy estamos con un amigo nuestro, un amigo del taller, un amigo personal también, un hombre muy comprometido con la cultura en general, a nivel local en La Matanza, y bueno, acá hoy estamos en Isidro Casanova. Es una destacada, un destacado promotor de cultura. Bueno, los datos después, vamos a dar el nombre después, y vamos a, sí que decimos que estamos en Isidro Casanova. Es una persona... es un hombre, ¿no? Sí. 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 Masculino. Sí. Es varón, sí señor. Es muy importante para el Taller Literario y Cultural de Por Santo Soto. Es parte de él también, ¿no? Y digamos que muchas cosas se las debemos a él, uh-huh. Tanto como tu aparición, también Patri. Bueno, queremos invitarlo sí quería destacar, tengo que decir dos cosas importantes. Primero, que... o varias, ¿no? Que vamos a ir acompañando como pensando de que Delfor hubiera firmado, impulsado, ideado todas las actividades que se hacen a nivel cultural desde el Estado Municipal, las vamos a ir acompañando. Y la persona que tenemos hoy, entre otras, como entrevistado, entre otras cosas, es poeta también, ¿no? Poeta que se ocupa de lo social, de lo cultural. Bueno, Delfor también tenía esa impronta, ¿no? Él era un poeta que accedió a la función pública en 1974, no se olvida que es poeta y coloca, hace un concurso literario de obras inéditas, 1974, desde el Estado Municipal, probando que se puede hacer algo de jerarquía, un evento de jerarquía y tener un proyecto cultural. Bueno, acá en el distrito, nosotros en la administración acá, primero con Espinosa y ahora la señora Magario, bueno, nosotros acompañamos y de hecho lo acompañamos concretamente con hechos. Hemos filmado la Feria del Libro, la décima edición. Después está Otoño de Letras, que también nosotros hemos ido a dar algunos talleres. Después está el tema de Rutas Literarias, que este año va por la tercera temporada, que lo coordina Nora Coria, que es una destacada escritora de acá de La Matanza. Y hay otra cosa que también a nosotros nos permite, precisamente desde el Estado Municipal. ¿Y qué valor didáctico que tienen estas antologías? Que vamos por la sexta. Puede parecer una
una tontera, ¿no? Pero las cuatro únicas cosas que tiene él publicadas, estos cuatro poetas, este poeta tiene cuatro cosas publicadas en las antologías que bueno, que como política de Estado se vienen Vos decís el poeta que va a publicando. estar entrevistado hoy, ¿verdad? Por Sí. supuesto, por supuesto. Hay cuatro, las cuatro poesías acá, no sé, por ahí tendrá en algún otro lado, pero bueno, las que nosotros nos sirvieron de base acá, digamos, que la queremos, que bueno, tiene que haber muchas más, obviamente, en todas las bibliotecas de La Matanza, por sobre todas las cosas, porque están todas las letras matanceras. Y bueno, lo otro que quiero decir, que tampoco es menor, es que el 4 de abril, finalmente, después de, bueno, de varios inconvenientes, nos van a hacer entrega en la Biblioteca Popular Rotaria, que es nuestra casa, en la Biblioteca Popular Rotaria, que queda en Isidro Casanova, en Madrid, y Sarrachaga en Madrid, en la esquina, nos van a entregar el Premio Nacional e Internacional también, porque tiene algunos premiados de extranjero, el Premio Nacional Madre Teresa de Calcuta. 2017. Ese es el sí, 2017 por en el área de fomento a la cultura, a la educación y las bibliotecas. Bien, Así que bravo. bueno, estamos de fiesta y finalmente bueno lo podremos tener con nosotros, ¿sí? Sí. Y bueno, yo creo que ya está, la intro ya está. Ya está. Esperemos que tengamos una linda temporada. Segunda temporada de entrevistas, Yo creo que sí. van a ser 12 como las del año pasado, ¿sí? La de la primera temporada, esta es la temporada 2018 y la verdad que estamos contentos de estar acá, en la casa, en el estudio, en la biblioteca de nuestro, Poeta entrevistado. ¿sí? Ya estaba por decir, y no, bueno. Bueno, puedo decir como una ayudita que... Las No, iniciales. la... Puedo decir que... El apellido es como la del zorro. Y con la Z de Con zorro, la Z del zorro. Pero sí. no es ningún zorro. No, No, no. no, no, es un amigo, es un Es amigo, un no es amigo, zorro, no es ¿no? zorro. Parece la, va con la inicial de la Z del zorro, pero no es ningún zorro. Es una persona muy honesta. Bueno, entonces listo. Después del corte, de algún saludo de alguno de. Porque estamos con modificaciones y habrán visto si siguen las entrevistas, vamos modificando la. Vamos creciendo, vamos teniendo Sí, nueva idea porque seguro. arrancamos chiquitito y de a poquito le Y vamos poniendo sí, algunas y cosas. Patricia también se suelta un poco más. Sí, y sí, bueno, y Ricardo también. Pero bueno, esto está hecho, esto con el objeto principal, y creo que los entrevistados ponen lo mejor, de crear un, como dijimos, y este es un concepto que se lo tomamos que en una charla que tuvimos con Martín Biagini, unos homenajes a los compañeros detenidos, Desaparecido, desaparecidos de Tapiales. Bueno, Tapiales. hablamos largo y tendido de esos temas y de los que tienen que ver con respecto a estos archivos fílmicos. Él ¿Qué te lo dijo valoraba, claro que Biagini? sí. ¿Qué dijo? Que están armando un archivo fílmico documental, en sus palabras. Muy bien. Y bueno, con eso nos vamos al corte. Nos Al vamos al corte corte. para comenzar con la Para comenzar entrevista. la entrevista. Bueno, los dejo en buenas manos, hasta luego. Yo Bueno. haré alguna intervención en off, espero no hacer muchas, porque. Y Bueno, que. vos sos el director del Soto, así que podés hacerlo. ¿Puedo hacer? Ah, bueno. Sí. Bueno, Bueno, nos estamos viendo. suerte. Hasta leguito, 30.000 veces literatura, queridos amigos. Chau, chau. Dicen, si le buscamos eso nada más, que nos respondan nada más, después nos retiramos. Lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir.
consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se los han cerrado, todas partes se los han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, ayúdennos. Hola queridos amigos, están mirando el canal de YouTube del Taller Literario Cultural del Monsanto Soto. Amigos, ¿cómo les va? Estamos acá en el canal de YouTube del Taller Literario Cultural de Delfor Santo Soto en la segunda temporada de entrevistas. Hoy estamos acá en la casa de un poeta matancero, de Isidro Casanova. Acá ya lo está filmando, sí, Ricardo. Ricardo es el que está filmando, sí, del otro lado, que es el director del Soto, del taller. Es el Soto, sí. Soto. Mandamos un saludo a la familia Soto, a sí, Betty, a las chicas. A Betty, a Eva, a Loli y a Julián. A Julián, que está en Córdoba. Un beso grande. No, un beso, sí. Un beso grande. Estamos con un destacado promotor cultural de La Matanza, el señor Alberto Julián Zaya. Con ustedes. ¿Qué tal, Zaya? Vamos a darle un beso, sí, Zaya, para aflojar. Sí. ¿Cómo te va, gracias, Patricia, por abrirnos las puertas de tu casa? No, y poder hacerte la primera entrevista de este año 2018. Creo que, bueno, Ricardo estuvo antes que yo y el espacio de la biblioteca de la Rotaria es muy importante porque es el espacio del taller, del Soto, donde... que viene, como el lema del Soto, ya saben que el héroe colectivo es el protagonista, o sea, el que viene es el protagonista. Nosotros, bueno, yo digo nosotros, Ricardo y yo, no somos protagonistas, somos los que representamos a Soto, pero el que viene es recibido... Un Soto céntrico más, otro loco, claro, más. Claro, o sea, no hay distinción de nada, de nadie... ni banderías políticas, así que bueno, eso también para que sepan. Para que sepan, no nos banca nadie, no nos recibe un peso de nadie. Eso también, qué bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito de Alberto Julián Zaya. A ver, que me hace juego la luz acá. Es oriundo de Isidro Casanova, desde 1962. Poeta, historiador, fomentista, comerciante e integrante de entidades de bien público, entre ellas la Biblioteca Popular Rotaria, Amar y Crecer con Esperanza, Club Social San Justo, Asociación Cultural San Martiniana, de La Matanza, Rotary Club de Isidro Casanova, Cámara de Industria, Comercio y Profesionales de Isidro Casanova, entre otras. Publica. Lo que pasa es que estoy leyendo así porque me hace luz el anteojo con... Publica y es colaborador permanente del informativo cultural San Martiniano, La Matanza y la revista El Peronista, compilador de páginas web culturales, sociales e históricas, coordinador del Café Literario A Viva Voz en San Justo y el Café Literario del Abecedario Poético en Isidro Casanova. Publicó en la tercera, cuarta, quinta y sexta antología de Autores de La Matanza. O sea que el señor Zaya pertenece al colectivo de Autores de La Matanza. Bueno, vamos a hablar un poquito, Alberto, de ti,
de todo lo que... ¿Estás de acuerdo con todo lo que se dice ahí o no? Sí, ¿no? Falta algo. Son años, falta... son años, y muchos títulos hay acá, ¿eh? Son muchos años de hacer fomentismo, de hacer cultura, de hacer la difusión de la historia y las letras, y acompañar a los chicos a través de la biblioteca a que se formen dentro de la cadena educativa, que el día de mañana van a ser hombres y mujeres de la comunidad. Uh-huh. Es algo lindo. Es difícil en este momento hacer cultura o acompañarla con cultura, pero es lindo. Es lindo. Bueno, pero hay que sentirlo. Claro, sí, seguro. Bueno, vamos a empezar a preguntarte así, vos igual podés hablar de lo que querés y de lo que se te ocurre, porque sí, esto es libre. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Cuándo empezaste a escribir? Porque acá dice poeta. ¿O cuándo tuviste la inclinación de que podías escribir poesía? Bueno, empecé a escribir... mi mamá siempre fue de escribir letras. Siempre así escribía versitos, esas cosas. Como ven, esta biblioteca está llena de libros. O sea, desde mi juventud ya el libro fue tanto como para mí como para mi hermano dentro del ámbito normal de lo cotidiano. O sea que el libro se incorporó ya desde mi juventud y desde muy chico al ámbito. Pero para empezar a escribir hace unos 25, tal vez algún año más, dentro de la institución, se reunían el Círculo de Escritores Leopoldo Lugones de la provincia de Buenos Aires, donde estaba Pérez Leida, donde estaba el Linge, donde estaba González, donde estaba, bueno, me acuerdo los apellidos, estaba Robino, estaba Chichín, de Gregorio La Ferrere, hay algunos que me acuerdo los sobrenombres, y bueno, y estaban ahí, y había un señor mayor, González, el escritor, en esa época tenía cerca de 80 años, y me dice, yo le iba a abrir la puerta para que eso se reúna, y me dice, la próxima tenete un cuaderno, me dice. Y bueno, y ahí fue que empecé, en un anillado empecé a escribir algunas cosas, y este hombre me hacía correcciones, o sea, como me estaba guiando, y me explicaba algunas cosas. Pero estamos hablando de 20 y pico de años míos, así que fue una esa fue la primera, así, vivir la letra, con estos chicos del Círculo de Escritores Leopoldo Lugones de acá de la provincia de Buenos Aires. ¿Eran más grandes que vos? Sí, yo era un... Calculá que era un promedio de 50 para arriba y yo tendría 23, claro, 24, 25 años por ahí, más o menos. Era gente mucho más grande. Era gente mucho más grande. González, este hombre mayor, era ahí oriundo de Ramos, un fenómeno. Escribía en métrica y con una rima impresionante. Era un fenómeno. Pero bueno. Nombraste a, perdón, que intervenga, nombraste al Linche, Armando Ramírez, que bueno, ellos, dicho sea de paso, la sede ahí en la Biblioteca Popular Rotaria del taller tiene su nombre, digamos. Bueno, dentro del círculo, Leopoldo Lugones está Vilma Ruiz de Conte también, una escritora muy importante que también forjó el alma de las letras en la Biblioteca Popular Rotaria. Irma, empezamos a trabajar previamente para empezar a armar toda una parte literaria con actividades y bueno, y algún tema de un concurso literario. Empezamos a trabajar en abril ahí y Irma me dice, me opero, y arrancamos después de la operación. Uh-huh. Dios quiso, viste, que la acompañara allá en el cielo y bueno, se quedó ahí un poquito el tema. Y bueno, y ahí con Armando Ramírez y con Don Uriol empezamos a forjar un poquito en la parte literaria y armamos
el certamen literario Irma Ruiz de Conte, que empezamos con la primer concurso literario, y bueno, después empezamos a hacer algunas articulaciones. ¿Dónde quedaba, perdón, ese lugar que decís, el de Leopoldo Lugoni? Ellos se juntaban, eran escritores, se juntaban a escribir, no, ya traían escrito, a compartir las letras y hacer apreciaciones. Por ejemplo, este hombre mayor, cuando yo empecé a escribir, lo que me hacía a mí era corregir lo que escribía. O sea, corregir no, me guiaba para mejorar la calidad de la escritura, sí, por decir una manera. Pero era, vos lo escuchabas, sus rimas y... ¿No tenés nada de él? No, de él no. Porque en esa época no teníamos la biblioteca todavía, claro, en la institución. Todavía la biblioteca estaba en ascuas. Por eso te digo, la biblioteca arrancó... nosotros la biblioteca la fundamos en el 99. Vos con él se juntaban ahí... Dentro de la institución. Nosotros ahí todavía estábamos armando un poco la institución y todo. Bueno, la biblioteca es del 99, nos entraron a robar, se cayó un poco el ánimo así de la comisión directiva, después falleció la esposa de uno de los integrantes de la comisión, del primer presidente, y bueno, se cayó un poquito todo el ámbito. Pero bueno, después en 2003 arrancamos con todo, en abril, mayo del 2000 empezamos con todo, y bueno, y el día... No me acuerdo si era 16 o 17 de junio, bueno, continuamente hasta la fecha, de lunes a viernes, cumpliendo un rol con la comunidad, en lo que sea acompañar los desarrollos educativos y culturales. ¿Qué año sería ese que vos decís, más o menos? Firmemente del 2003 a la fecha. ¿2003? A la fecha, sí. ¿2003 a la fecha? A la fecha. No, como para tener una idea desde cuándo está la biblioteca, ¿no? En sí está fundada del 99. Pero bueno, entraron a robar, hubo un... Claro, una serie de inconvenientes que también... Claro, pero bueno, ya se juntaban en forma... O sea que sería como que el génesis fue ese grupo también, claro, ¿no? Que como que dio el tapiz inicial o se vio la necesidad de esa biblioteca, ¿no? Que no había en la comunidad, En sí, cuando nace la biblioteca en sí, como no permitían dentro de la parte estatutaria incorporar la biblioteca en sí como tendría que ir, se tuvo que armar como una ONG, como Biblioteca Popular Rotaria. Y bueno, ahí... pero ya en sí, Caudulio, que era un socio de la institución, de los primeros, ya de ahí te estoy hablando de 78, 79, era uno de los que quería que ese espacio fuera una biblioteca popular. Qué bueno, ya tenía la idea y el nacimiento de eso, ya en esa época, en esos años. Y bueno, después, bueno, había algunos libros, empezaban, pero nunca estuvo el arranque. Y bueno, en el 99 se arrancó, bueno, al poquito tiempo entraron a robar, hicieron todo un montón de destrozos, se llevaron un televisor flamante que no habíamos ni podido inaugurar, por decir una manera. Rompieron una reja que tenía 7 hierros, lo doblaron como una banana. Se bajoneó un poco. Y al poquito tiempo, viste, también falleció la esposa de uno de los integrantes de la comisión, que era el presidente en ese momento, que no era yo. Y bueno, viste, se cayó el ánimo, viste. Y bueno, y un poquito después en el... Pero no terminaron de bajar los brazos. No. Y bueno, y en el 2003, empezando a... Se reorganizaron y... A reorganizar los papeles porque estaba ya, o sea, estaba la persona jurídica, pero estaba un poquito, viste, abandonado el tema de los papeles. Bueno, empezamos a movernos en La Plata, me empecé a mover. Yo en ese momento la comisión estaba como primer vocal. Y bueno, y empecé, viste, de atrevido, por decirlo de una manera. Bueno, pero un atrevido literal. Sí, ¿no? Sí, un atrevido por poner en marcha eso. Y bueno... teníamos el espiole que había quedado y cuando entraron a robar, viste, es como algo, no lo toqué, todo eso estaba ahí, no lo toqué, viste, y bueno, y un día me contacté con una bibliotecaria que había dejado de estar en otra biblioteca
y que estaba en la casa y caminaba por las paredes, por decir una manera, porque no tenía su ámbito, que eran claro, los libros. No, y bueno, la fui a ver a esta señora Nelly. ¿Nelly cuánto? Nelly Llamosa. La fui a ver el último día de mayo del 2003 a la casa. Me fui, la fui a buscar. 31 de mayo. Lo vinimos caminando, me dice... ¿Y usted cómo sabía que yo vivía acá? Me dice. Y bueno, le digo, y yo sabía, la vine a buscar. Y bueno, le digo, la convido a venir a un lugar. Y bueno, le mostré la ratonera, porque en ese momento toda esa sala la abrimos, ni la cerradura, la parte de abajo de la puerta estaba toda rajada de que rompieron para entrar. Uh-huh. Y bueno, y era toda una maraña de libros. Y me acuerdo que no sé qué libro agarró así, pero... estaba el nombre del título en el libro, en el frente, pero no el autor. El autor estaba adentro, no en la tapa. Y dijo, este libro, tal libro y el autor. Y yo miré en la tapa, ni lo abrió. Y abrí el libro, miro el autor y era el autor. Y eso, viste, me impactó de eso. Claro, el conocimiento que tenía de los libros. Además, un bibliotecario en sí tiene que tener un conocimiento general cultural muy importante. No solo con el conocimiento de libros, sino un conocimiento muy amplio. Como lo tiene Nelly ahora. Nelly es un fenómeno, sí. es única. Para mí es una bibliotecaria única. Sí. Nosotros me acuerdo que siempre hacemos nombramos a algún autor y ya está. Está allá porque... Y está buscándote en la estantería sí. El libro. Sí, la verdad que... Es súper dinámica. Es dinámica. Y es su vida. Uh-huh. Es su vida. La biblioteca es su vida. Con su bastón, y su sube vida. La escalera... Deja su bastón. Mirá que ha tenido chubasco de salud y le hemos hecho el aguante ahí haciendo de ayudante. Me parece que revive. Sí. La biblioteca sí. Es como que renace, es como el ave fénix. Yo siempre la cargo porque le digo que es la bibliotecaria biónica. Porque como la operaron de la cadera, le digo que es biónica. No debe tener sangre ya, Nelly, debe tener literatura, mucha poesía. Bueno. Además, tiene un cariño por los libros hermosos. Bueno, quería terminar, porque seguro que este bloque lo vamos a ir terminando. Uh-huh. Hablaste del INGE. Sí, del INGE, sí, don Armando. Armando Ramírez, que es el que, como se llama la biblioteca. Vos le escribiste un poema al INGE. Al INGE, sí. Lo tenés acá, si querés. A ver. Como para que no quede perdido, porque, claro, porque está... después es como que ahora me parece que es el momento y te gustaría leerlo. Y el INGE fue porque acá después estamos con Saya Poeta en ese momento. Después del fallecimiento de Irma Ruiz de Conte y de don Uriol, de don Norberto Uriol, que fallecieron en distintas fechas, bueno, el INGE fue un gran puntal para que siguiéramos con la literatura dentro de la biblioteca. Entonces por eso le escribí. Y él tenía esa particularidad. Y este poema lo escribí después, unos días después que falleció. Un poco en carácter de homenaje. ¿Querés leer un párrafo y yo leo otro párrafo? Dale. Yo hago los impares y vos haces los pares. ¿Te parece? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo hago los... O querés empezar vos y yo sigo en el... Así bueno, hago el remate, porque tiene algo lindo especial el remate. Bueno, se llama Linche. Vio tu cara por primera vez, el pago de 25 de mayo. Ya muchachón volaste como golondrina. Casanova fue tu nueva morada. Forjaste una familia con una hermosa pichonada. Esposo, padre, abuelo, amigo, fuiste ejemplo de vida. Tus manos representaron el pago chico de nuestras raíces. Barro y paja lo reflejaron al rancho. En tu arma, en tu arte manual, como si fuera una postal. Ya tus letras llenas de gaucho y lunfardo se sentirán en tu mirada desde el eterno universo. Aquí cual poeta las lea, pa' mejor ilustrar. Tu sentimiento errante de campo afuera. Armando es tu nombre, Ramírez es tu sangre, Linche te hiciste en la vida y en tus letras, que sellaste a fuego como en la yerra, que continuamente estuvieron presentes en tus entrañas. Tu vuelo de golondrina,
Partió nuevamente a fines de noviembre. Tu destino el cielo azul junto a Dios. Linge hasta más ver. Muy bien. Muy bien. Muy lindo. Alberto Saya leyendo en dueto con Patricia Zuña el poema de Alberto Saya titulado Linge, Linge, en memoria del querido Armando. Poeta Armando Ramírez. Bueno, un cortecito, sin quebrada. Bueno. Nos vemos en un ratito con nuestro entrevistado de la segunda temporada, el primer entrevistado del 2018, poeta del colectivo de autores de la de autores de la Matanza. Sí. Y bueno, y seguimos con lo que con los títulos que siguen al poeta. Bueno. Nos vemos. Muy gracias. Bien. Chao, no hasta luego, hasta luego, que chao, hay chao. Mucho más Alberto Saya. Acá estamos con la mejor, con esta, una, sí, la hija de Delfo Tanto Soto. ¿Sabés que estás mirando el canal de YouTube del taller literario y cultural Delfo Tanto Soto? Nuestra sociedad debe construir su identidad desde la verdad. Es imperioso que quienes tengan algún dato sobre un posible hijo o hija de desaparecidos los acerque a las abuelas. Ya no hay tiempo para secretos familiares guardados bajo siete llaves o momentos especiales para contar lo que hace décadas nos incomoda. Anímense a decir lo que saben, porque detrás de ese rumor puede estar la libertad de uno de nuestros nietos. Hola, queridos amigos, estamos en el segundo bloque de la entrevista acá en Isidro Casanova del poeta Alberto Julián Saya, acá en su casa, que nos abrió las puertas. Así que, bueno, yo le quería preguntar a Alberto sobre el tema que dice que, aparte de poeta, es historiador, fomentista, comerciante e integrante de varias entidades de bien público. ¿Qué nos podés hablar sobre, o qué nos podés decir, contar tu, lo que estás haciendo con el tema del Cultural San Martiniano? La Asociación Cultural San Martiniano de la Matanza. Exacto. Bueno, la Asociación Cultural San Martín de la Matanza es algo que viene del año 1975 y bueno, yo me sumé en los últimos 20 años, por decir una manera. Tuve la suerte de compartir a Antonio Ulises Curcio, su presidente actual y presidente de esa época, al vicepresidente Alfonso Corso, el historiador matancero, a Juan Carlos Pitrelli, un historiador impresionante, Roberto Lorenzo, y después Roberto, bueno, no me acuerdo el apellido ahora. Si no vas a quedar bien sí, con sí, unos. Sí, voy a quedar bien con unos y mal con otros. ¿A qué se dedican especialmente? En sí, el fomento es el fomento cultural de la historia, resaltar y revalorizar los valores del prócer, de José Francisco de San Martín, en todo lo que es su vida, no solo militar, sino su vida política en los auges de la patria, de nuestra patria. Y la humildad del nacido en tierras del Virreinato del Río de la Plata, hizo toda su carrera militar en España y volvió a su patria. Volvió con ese espíritu de libertad. Ellos sentían que necesitaban, en tanto él como otros patriotas de otros países, por definirlo de alguna manera, tenían ese espíritu de libertad, de independencia, de ser libres. Y bueno, todos conocen la historia de San Martín y de otros próceres
de no solo de nuestro país, de Chile, de Perú y de Venezuela. San Martín era alguien muy especial. San Martín era muy especial, una persona, un estratega y un hombre con un pensamiento muy, muy amplio. En sí, la figura de San Martín no solo en esa época empezó a forjar lo que era el nacionalismo propio. Vos imaginate que en 1812, cuando le designan formar el grupo de granaderos, no había nada tenía, y de cero. Y lo empezó a formar con algunos soldados que empezaron a formarse ahí como soldados, y después, bueno, empezó a integrar a otros de la comunidad y dentro de lo que era también parte de los que no eran ciudadanos, que eran prácticamente eran domésticos de las clases españolas que había acá. ¿Era católico San Martín? Sí. Sí, era católico. Yo creo que sí. Era católico, porque pero era... tenía un espíritu especial. Algunos dicen que un espíritu de logiano, de la logia. Venía ya con un espíritu de cofradía, de dentro de un espíritu de esa logia Lautaro, por decir una manera, que estaban unos cuantos próceres que tenían un espíritu de otra cosa, de esa libertad, de esa independencia, de salir del yugo español. Aunque él era hijo de españoles, pero él venía de un lugar distinto. Él venía con un espíritu distinto. Yo calculo que tal vez la raíz de su nacimiento forjó en él un espíritu distinto, aunque él de muy jovencito se fue a España, pero yo creo que la raíz es lo más importante de él. ¿Y eso lo comentan en los colegios o es para ustedes? Nosotros, a lo largo de estos años, los últimos 20 años, hemos hecho un informativo que fue trimestral, después fue semestral, venimos fomentando. Generalmente, el día 17 de agosto, nos incorporamos dentro del programa municipal del agasajo en memoria del homenaje al prócer. Y después, bueno, generalmente participamos, generalmente por invitación de las escuelas, a ir a dar charlas de nivel primario o secundario, depende del ámbito. Claro. Hay una charla que va de acuerdo a las edades de los chicos o los de los jóvenes. Entre los disertantes generalmente está Juan Carlos Pitrelli Díaz, está Ramón Posca, está Norberto Chamorro, a veces me toca a mí. Y bueno, hacemos lo que está al alcance nuestro. ¿Les prestan atención los chicos? Sí. ¿Quieren saber sobre San Martín? Los chicos son chicos, no, tal vez no identifiquen al héroe, o sea, al prócer, sí. Pero en sí están atentos. Ya una figura distinta dentro del ámbito educativo le prestan atención. No, alguien que se incorpora dentro del aula para ir a hacer... Claro. Una pequeña charla, una pequeña disertación, es algo atractivo. Atractivo porque después les queda grabado. Les queda grabado porque en algún momento cuando son grandes van a decir, vino un señor, que me acuerdo el nombre o no me acuerdo, que habló del general San Martín. Porque no es lo mismo estudiar en el colegio San Martín, Sarmiento, Belgrano, que cuando viene alguien de afuera y te habla de esa... bueno, nos pasaba a nosotros cuando íbamos al colegio, como que te queda, uy, me vino a hablar de San Martín. Entonces como que le das más valor al prócer. Aparte sabes más cosas de él, de la esencia de San Martín. Yo de la esencia no sé cómo era San Martín. Y hay una cronología histórica bastante importante a lo largo de los años de la carrera de San Martín como militar y después...
como en el anonimato, porque prácticamente quedó en el anonimato muchos años, pero como figura en sí generó una especie de apertura a la libertad, de apertura a la independencia, de la apertura a olvidarse que estaban bajo el yugo español. Un espíritu nacionalista y patriótico. Muchos presidentes, como el general Perón, también tenían la imagen de San Martín. Eso lo he visto. En 1950, en la ciudad de San Nicolás, se hizo un homenaje muy importante a San Martín por el centenario del fallecimiento, donde hubo disertantes de muy buena estirpe, y no olvidando que Juan Domingo Perón era un profesor de historia dentro de la academia militar. Está bien. Bueno, yo diría, cambiando el tema, y aunque San Martín fuera católico, yo creo que sería católico porque para lanzarse con todos esos soldados a conquistar la libertad tendría fe. Así que, no, ¿puede leer la poesía? No puede leer. En el otro bloque leerá la poesía. Bueno, pasamos al tercer bloque porque es así, sí. Esto es así, estamos en vivo. Así que bueno, nos vemos después en el otro bloque. Gracias, no se vayan. Estás mirando el canal de YouTube del Taller Literario y Cultural Delfor Santos Soto. Estamos en el aire. Perdón. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en el tercer bloque de la segunda temporada con la primera entrevista a Alberto Julián Zay, acá en Isidro Casanova, en la casa de él, en su hábitat, en su biblioteca. Libros. Alberto Zay. Que bueno, yo le quería preguntar a Alberto, porque me gusta este título. Amar y crecer con esperanza. Amar y crecer con esperanza, que creo que todos amamos y crecemos con una esperanza de ser mejores, de tener mejor vida, de ayudar. Ahora yo le pregunto a Alberto, ¿qué es para él, que es también un promotor, de amar y crecer con esperanza? ¿Me querés contar a qué... ¿Qué significa eso para vos acá en tu currículum de poeta? Amar y Crecer con Esperanza es una ONG que se formó a través de papás y mamás de chicos especiales. Uno de los forjadores es José Aníbal Morales, que es su presidente, y un montón de mamás. La mayoría son mamás. Varoncitos somos dos o tres en la comisión. Y bueno, amar y crecer con esperanza es amor. Son todos chicos con alguna dificultad. Uh-huh. Y bueno, ahí en ese lugar es un lugar de contención, un lugar de aprendizaje, porque hay talleres, hay lugares de aprendizaje, hay lugares dentro de la institución de manualidades. También hay lugares de expresión a través de la cultura. Por ejemplo, el taller, el ballet folclórico Tito Carrizo, que es el nombre que tiene, donde los chicos hacen folclore, las nenas y los nenes. Mira, pues. Y no solo con sus dificultades, hay uno de los nenes jóvenes que baila folclore. ¿Qué edad tienen más o menos? Y los jóvenes... La mayoría estará entre los 16 y los 30 y pico de años. Claro, sí. Pero en sí, es amor, eso es amor. ¿Y la sede del lugar ese? Está en Segundo Sombra y Cisneros. Acá en Isidro Casanova, dentro del complejo de la 9 de Julio. Hay un hermoso lugar, hay un hermoso Zoom,
un salón de usos múltiples donde los chicos bailan. Y como te decía, hasta un chico baila folclore con una silla de ruedas. Y vos lo ves que mueve esa silla y lo disfruta. Y bueno, y tienen las profesoras, que no me acuerdo los nombres hoy. No, mejor no, porque si porque no si me olvido de alguna, voy a quedar más. Pero es hermoso que los chicas puedan hacer lo que ellos sienten a través del baile. Y bueno, tienen varias indumentarias, algunas son folclóricas, otras folclóricas de época, y te digo, se sienten, cuando están con esas pilsas, se sienten identificados. ¿Y esa organización que es gratuita, pueden ir todos? ¿Cómo es? Es una organización sin fines de lucros. ¿Para todos los chicos van todos los días? Ellos tienen una rutina que... tienen una rutina diaria, que van en un cierto horario, generalmente por la tarde, y bueno, están integrados a través de los talleres o el ballet. Cada día tienen una actividad. No es un colegio, ¿eh? No es un colegio. Hay muchos chicos que van a Amar y Crecer con Esperanza, que a su vez, a veces, no todos, van a otro lugar donde hacen aprendizaje. Claro, algunos que pueden aprender, que no les cuesta mucho aprenderlo. Exactamente. Acá es como un centro recreativo. Es un centro recreativo de integración, donde el chico se integra dentro de la actividad y comparte con pares las actividades. Pero te digo... ¿Y tu rol ahí qué sería? Yo, en lo personal, desde hace muchos años, lo ayudo a la institución desde el punto de vista documentación. Me muevo mucho con lo que es la documentación, cuando hay que hacer gestiones, cuando hay que ir a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Le ayudo con las actas, le ayudo con los pedidos, le ayudo con las presentaciones que hay que hacer en el municipio. Y bueno, y a veces, cuando ahora en este momentito su presidente Aníbal está pasando un momentito bastante difícil de salud, pero que ya pronto, si Dios quiere, va a estar firme dándole adelante, a veces acompaño en las reuniones que corresponden a la Subsecretaría de Discapacidad, que coordina o que es subsecretaria Amelia Zapata. Uh-huh. Y bueno, voy y hago lo que más puedo. Generalmente hay muchas terminologías que no están a mi alcance, pero bueno, generalmente cuando voy a las reuniones lo que hago es grabo las conversaciones, amén. ¿Cuántas veces tenés las reuniones? Y es el segundo miércoles de mes. Y bueno, en algunas lo tuve que reemplazar a Aníbal, y bueno. Y cuando iba, generalmente grababa con el celular y después se lo reenviaba a Aníbal. ¿Esa organización es gratuita o es gratuita? Sí, la organización sí es gratuita. Los papás y algunos integrantes tenemos una colaboración en calidad de socio. ¿Algo que querés pedir para esa organización? Mira, para especial, pedir... Sí, siempre hay para pedir, pero bueno... Siempre hay necesidades de todo tipo, pero... generalmente se hace a la tarde, cuando hay actividades, generalmente hay una merienda y siempre se necesita o leche en polvo o azúcar. Leche en polvo, azúcar. O algún alfajor para acompañarle. Bueno, pero lo podés decir porque mirar el canal de YouTube y Delfor estaría contento también. Porque... él era concejal de La Matanza, así que también se preocuparía por todo ese tipo de cosas, y más cuando son niños, y más cuando son especiales. Así que yo creo que el llamado de solidaridad con estos chicos y con la organización y con el poeta Alberto Zaya vendría bien para que el que quiera ponerse en contacto lo busque en Facebook a Alberto o bien a la organización. Hay un Facebook de Amar y Crecer con Esperanza, en Facebook lo pueden encontrar. Bueno, el Facebook Amar y Crecer con Esperanza. Igual siempre es bienvenida la gente que se acerca a compartir un momento con los chicos. Siempre las puertas están abiertas. ¿Y para leer también escuchan? Para leer hay lectura, hay algunos libros. O sea, si le va al taller Soto a leer. Le puede leer, sí.
puede ser que presten atención, o bueno, vos dirás que, leer, como para que ellos... Mira, amén que yo soy integrante y la otra vez charlando un poquito le dije si podíamos ver de incorporar algunos libros, y yo le dije para armar una bibliotequita ahí, me dijo sí, sería buena idea. Lo que pasa que, viste, la forma de integrarlo a través de algún libro, habría que buscarle la connotación para adaptación del chico. Pero sí se puede. Pero son muy atentos, porque la otra vez, vos fijate que vino un chico que canta, y no recuerdo el nombre artístico en este momento, claro, y cantó. Y después se puso al lado de ellos y no le estaba cantando, le estaba contando anécdotas, o como si le estuvieras contando un cuento. Claro. Y estaban todos pegaditos a la vuelta de él. Y bueno, entonces nos comprometemos. Entonces por eso te digo que se puede llegar a hacer una articulación. Vos decís que sí. Y mientras los tiempos ven, todo es posible. Bueno. Vos sabés que en el... hay que recordar a la televidencia, digamos, los que vean esta entrevista, los que están viendo esta entrevista, de que hay un off, que antes de armar esta entrevista, o cada bloque, siempre hay charlas y puntos en comunes que encontramos, ¿no? Claro, de la charla y yo, en particular, Alberto, están los niños ahí presentes, ¿no? en la vida de Alberto y en la Biblioteca Popular Rotary y en todo lo que hace Alberto Zaya, nuestro entrevistado de hoy. Y bueno, eso, no sé, la experiencia de los comedores que se hacían, cómo era... no quiero... En el 2003, dijiste que se hacían comedores, ¿no? 2003, sí. Bueno, el 2003... Eso es en la Rotary, lo de la organización es otra cosa. Eso se hizo en Rotary en ese momento, el 2002, 2003, sí, ¿no? Por ahí. Y yo asumí la presidencia de ese año del Rotary Club por primera vez. Que después vamos a hablar del Rotary. Y bueno, hice un programa de trabajo de 6 actividades anuales, para realizar durante toda la jornada, o sea, durante todo el año rotario, que comienza el 1 de julio del año y termina el 30 de junio del año siguiente. Son años partidos. Y bueno, y cerca de septiembre fuimos a una escuelita de acá atrás. Castillo, ¿no? No, acá. La que dijiste. Sí, no me acuerdo el número en este momento, que está ahí en cerca del barrio San Carlos. Fuimos a entregar pintura. Y fue un lunes. Y fuimos con Carlitos Montes y otro integrante de la comisión. Y en un momento la directora, estábamos en la dirección entregando la pintura para la escuela. Y vino una maestra desesperada que se le había descompuesto un niñito. Entonces nosotros, atienda, le dijimos como para que hiciera lo que tenía que hacer la directora. Nosotros esperamos. Y bueno, el chiquito se puso mejor, bueno. El tema nosotros le preguntamos, ¿qué pasó? No de curioso, sino... Claro, como para decir... Acompañamos un poco la situación. Y bueno, ahí nos comentaban que la escuela tenía un comedor de lunes a viernes y sábado y domingo no tenían comedor, o sea... que el lunes a viernes comían los chicos en el horario de entrada y salida de la escuela. Y bueno, nosotros los que estamos ahí, uno de los mayores, uno de los fundadores, y yo que era uno de los más jóvenes, bueno, vinimos con la inquietud. Nos golpeó, ¿viste? Sí. La situación nos golpeó en ese momento emocionalmente, bueno. Y bueno, vinimos acá y bueno, había un programa de trabajo así ya en la institución. Y empezamos a conversar entre nosotros, decimos, ¿cómo podemos ayudar? El tema era que el comedor estaba de lunes a viernes, sábado y domingo no estaba el comedor en la escuela. Bueno, empezamos a averiguar, pero todo muy así a las apuradas, por decir de una manera. Y bueno, y ya no,
nos encontramos que teníamos que tener autorización, distintas autorizaciones. Claro, para poder desarrollar el trabajo. Para comer necesitamos autorizaciones, era algo medio raro, ¿viste? Entonces fuimos, hablamos con la directora y la directora nos dijo, mire, hay un asistente social, bueno. Entonces, en ese momento, se nos ocurrió, por decir una manera, decir, si el papá o la mamá del chiquito lo autoriza a venir a comer, está autorizado. Claro. Y bueno, y empezamos con esa iniciativa, con una planillita, que la mamá o el papá los autorizaba al chico a venir al comedor, y arrancamos un comedor. Al principio eran 50 y pico de chicos, y al poquito tiempo, en menos de 30 días o todo un poquito en la, más, todo eso se en la fueron, biblioteca. Eso en el Rotary Club, en el Rotary Club, sí, se fueron a 116 chicos. Claro, vos sabés que eso también estaba con lo que, a mí me causó, porque vos hablabas en off, que encontrabas a esos niños de aquel momento que te hoy saludan, son ¿no? Claro. Son muchachones, son por muchachones, ahí. Son ¿eh? Muchachones, sí, sí. Y se recuerdan, y se te recuerdan de esa época. Imagínate que en ese momento eran 116 chicos, comían los chicos, también comían algunos adultos, y había un señor mayor, también que nunca supimos quién era. Pero tenía un gesto muy muy lindo, porque terminaba de comer, o sea, comían primero los chicos, comían los adultos, y traía el plato el hombre mayor y después se ponía a limpiar, a barrer, viste, el salón, todo. Nunca supimos quién era. No, sabes que yo me imagino quién puede ser, ¿no? Pero dentro de ese gesto, nosotros como institución o como personas, le buscamos algunas herramientas, porque teníamos uno de los socios, que era médico, el doctor Mauricio Coró, que fue un socio honorario de nuestra institución, hoy fallecido, que era médico, y en ese momento, en las conversaciones que teníamos de comisión, nos sugirió en su momento, bueno, a esos chicos habría que hacer esto y esto. Entonces, bueno, a cada chico se le abrió una historia clínica. Está perfecto. Dentro del centro de salud local. Que era todo completo lo tenían. Después se le hizo un relevamiento odontológico, después a las chicas se le trajo dos profesionales con la parte ginecológica. O sea, se hicieron un montón de cosas importantes. Como vos decías, que le daban carne, que usaba, le mezclaban. Tenían una dieta balanceada. Una dieta balanceada y nutrida. O sea, no era fideo solo o harina solo. No. O poroto solo. Generalmente una de los días tenían pastas acompañadas con boloñesa, y al otro día tenían o milanesa, o tenían milanesas con puré, o tenían carne al horno con papas, pero era una comida. Y bueno, después iba acompañada a través de un postre o a través de una fruta, a veces teníamos gaseosa, a veces había jugo. Pero bueno, lo importante es que le daban de comer. Les llevamos. Y después se generó a través de esto un vínculo con el mercado central en su momento. Y bueno, los días viernes nosotros retirábamos del mercado central, qué sé yo, zapallito, papa, un montón de cosas. Y las cosas que traíamos, preparábamos bolsas de lo que traíamos, y de acuerdo a la cantidad de chicos que había por núcleo, o sea, por familia, se lo entregábamos a las familias, o sea, el día domingo. Que había un señor que tenía varios nietitos. Había un señor, mira, que venía con un carro que tenía 7 nietos, siete. En una escalerita. Y bueno, y vos lo veías al abuelo que los traía, los en chicos. En un carro. En un carro los traía. Y me acuerdo que ese carro no tenía dos ruedas, tenía 4 ruedas. Adelante tenía como una articulación. Mira vos. Pero bueno, son experiencias de así, de la parte institucional. Claro, me llamó la atención, a mí me llamó la atención ese el hecho de que el chico ese, sí. Hoy el jueves, a ver, estamos hablando 2003-2004, más o menos. 2002-2003. En septiembre de 2002. O sea, estamos hablando duró, 15 años. Duró atrás. 27 meses el comedor. 27 meses, o sea que fueron dos periodos rotarios y un poquito más. Uh-huh. Fue la presidencia mía,
fue la presidencia de Alejandro y el inicio de la presidencia de Mastro Giovanni. Alejandro Enrique, el subsecretario de Cultura. Exactamente. Después yo terminé la presidencia ese año, asumió Alejandro el año siguiente, en Rotary Club y Silo Casal. Bueno. Y después vino Carmelo Mastro Giovanni. Fantástico lo que él contó. La verdad que sí, porque bueno, es algo... Y que te encuentren en la calle y te reconozcan y te se acuerdan de mí. Y vos, claro, todos chiquitos, jóvenes que están... ¿Vos te podés acordar de todos? No, porque y lo que nos encontrabas por ahí, los chicos que tendrían. Y sí, niños, estamos hablando, a ver si hay que sacar cuenta, 15, 16, 17 años más o menos de esto para atrás. Sí. En el tiempo, ¿no? Que tenían, algunos tendrían 7, 8, los chicos estaban entre 7, 8 y 12 años por ahí más o menos, y algunos hermanitos más chiquitos. Claro. Más chiquitos que generalmente estaban acompañados de la mamá para comer y todo. Vos sabés que... un gesto de amor hermoso. Sí, la verdad que sí. En la biblioteca Rotaria está la imagen de la Virgen, ¿no? Sí, ¿no? Esa es... Hay una imagen de la Virgen. ¿Qué Virgen es? Es la Virgen de la Patria, la Virgen de Luján. Esa Virgen, cuando voy a iniciar mi segundo mandato, mi segunda presidencia en el club, después de la 2016-2017, mi segunda presidencia, hacía poquito tiempo había fallecido Robertito Giles Cacalo, un fomentista de hierro, un tipo buenazo, un hombre de gran corazón, y era muy devoto de la Virgen, y él tenía una dificultad de salud bastante importante, pero nadie pensó que iba a pasar lo que pasó. Y bueno, amén que la institución atravesó un momento difícil, todo, pero bueno, fuimos saliendo, pero bueno, Robertito ahí... El 4 de marzo de ese año falleció, y bueno, del 2016, y bueno, y él era devoto de la Virgen. ¿Quién y la bueno, trajo la Virgen? ¿Te acordás quién la trajo? La Virgen, la imagen la adquirimos, y la hicimos bendecir por el padre Juan Antonio Morres, que es el cura párroco que está en este momento en la parroquia, que recién había llegado en diciembre del año anterior a la parroquia, así, y bueno, y colocamos la imagen. La idea nuestra era colocarla en la puerta, pero bueno... Claro, la bendijo el día que se hizo una cena, ¿no? Claro, también, estuve presente yo, ahí en representación del Delfo Soto. La bendición de la imagen fue antes de empezar las reuniones rotarias. O sea, se hizo ese día de... La presentación oficial. El 3 de julio, sí, del 2016, se hizo antes que iniciara la reunión rotaria, antes de asumir la presidencia, que en ese momento estaba pasando el mando Oscar Bonardi la presidencia, hicimos colocar una placa al Zoom, que lo denominamos como... Roberto Giles al Zoom, que se llama así, el Zoom, y colocamos la imagen, o sea, hicimos bendecir la placa del Zoom, hicimos bendecir la imagen de... Y hoy está ahí acompañando la imagen, el emblema y todo lo tradicional de la institución. ¿La Virgen te inspiró? Yo creo que... ¿Qué fue lo que te inspiró? Mira, la Virgen en sí... Un poema. La Virgen en sí es algo sagrado, es un manto que cubre los interiores de las personas, cada uno desde su fe, tal vez uno desde la Virgen, otro desde otra, algún santo patrono, claro. Sí, otra religión, ¿no? También, porque no. Hay, es amplio. Pues sí, es algo muy 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 especial. Yo tuve una experiencia años anteriores, cuando bautizaron al hijo de mi ahijada, y bueno, fui a Rosario a la parroquia del Padre Ignacio, y cuando entré en esa parroquia, en esa inmensa parroquia, sentí algo muy raro, ¿viste? Una sensación muy extraña, pero uno es de fe, pero... No sé,
¿Cómo explicarlo? Y un día, en base a... Ese es el Espíritu Santo, que a veces no se puede explicar. Ya, no hay una explicación. Pero... Lo mismo que yo te decía, el Señor ese que tenía esa particularidad, hay que ver si no era el propio Jesús que venía. ¿Entendés? ¿Quién? Yo sé quién es. Porque en un lugar de fe, siempre, en un lugar donde vos haces todo con amor, como hacían ustedes, darle de comer a tantos chicos, familias, niños y qué sé yo, es un espíritu de fe, un espíritu de amor. Y ese Señor podía ser el propio Jesús que le daban el plato de comida. Este es un bloque largo, ¿Y después qué hacía? Este es un bloque largo. Él barría. Porque le diste de comer a los niños, o sea, era como, mira, se me pone la piel de gallina, era como que, ¿ya estaba la Virgen? No, en esa época no. Entonces quería decir que iba a venir. Iba a venir y la Virgen trajo un poema también. Trajo un poema de Alberto Saya. Inspirado por... Sí, con Alberto, los tiempos organizativos es imposible porque... una cosa lleva a la otra, la verdad que sí. Lo que pasa es que es enriquecida la entrevista. Sí, la verdad que sí. Igual hay que decir que el compartir el pan y cargar la cruz de Cristo es algo muy especial. Sí, pero un día, uno cada uno de la fe, salió así, por decir... Este poema está en la quinta antología de Autores de la Matanza. Sí, que estaba patrocinada, está publicada ahí, ¿cómo es? ¿Cómo sería? ¿Patrocinada? No, patrocinada, auspiciada, publicada por el Estado Municipal, la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura del Municipio de la Matanza, sí. ¿Cómo se llama el poema, Alberto? Luz Bendita. ¿Querés compartirlo? Vamos y vamos. Como vos quieras. Empezás vos, empiezo yo. Como quieras. Bueno, arranco yo, vos hiciste la primera, yo hago la primera y vos hacés las partes. ¿Cómo justo? ¿Saca el entrevistado o vos? Manto celeste y blanco, luz divina del fervor, esperanza del pueblo, paz de lo humilde. Dicha del afable, oración del desvalido, ante tu gloria bendita de tu triángulo divino. Luján es tu casa, del rezo a la plegaria, la fe que guía a tu rebaño en la patria grande. Esperanza generosa, Nuestra Señora que das camino a la gloria del Supremo que aguarda tu ventura. Virgen Inmaculada, tu camino es mi camino, el servir es mi destino, de la paz y el amor. Amén. Lamento agregué yo. Sí. Pero bueno, está hermoso, está muy lindo y bueno, la Virgen debe estar alegre. Bueno, Nosotros que estamos contentos somos nosotros también, es que estamos con Alberto Saya. Alberto Saya, y la estamos pasando bárbaro porque lo estamos escuchando con mucha atención, entrenándonos cosas. Y te llena, porque como habla él, te transmite esa cosa, que no sé cómo explicarlo, claro. Pero debe ser el Espíritu Santo. Bueno, pero no sé, yo le llamo, vamos a un corte, porque si no... Vamos al cuarto bloque, creo. Sí, bueno, sí. Besito, nos vemos en el nos próximo. Vemos, 30.000 veces gracias, literatura. Ricardo, gracias, Alberto. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más. Después nos retiramos. Lo que el gobierno diga no es que dice mentira. Miente. Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos. ¿Vivos o muertos? Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor.
estás viendo el canal de YouTube del Taller Literario Cultural de Delfo Santos Soto. Acá estamos en el cuarto bloque, en la entrevista, en la segunda temporada, la primera entrevista del 2018 a Alberto Zaya, que es un poeta matancero, aparte es un destacado propulsor de la cultura de acá de La Matanza. Te quería preguntar, Alberto, sobre el tema de los cafés literarios, o talleres literarios. No, cafés literarios. Ves, otra vez me hace el jueguito este, Viva Voz, en San Justo, y del café literario del abecedario poético de Isidro Casanova. ¿Qué me podés contar de...? Bueno, ¿vos tenés parte en eso? Sí. Sí. El café literario del abecedario poético es de acá, se realiza en la Biblioteca Popular Rotaria de Isidro Casanova. Lo coordino. La idea fue traer a los jóvenes hacia las letras. Entonces empezamos a hacer articulaciones con los jóvenes de estudiantes de ahí de los colegios perimetrales y empezamos las experiencias. Al principio nos acompañaron algunos integrantes de Autores de la Matanza y los alumnos de distintos colegios acá de cercanos. Escuelas y colegios de la zona. Y bueno, así nació. Se tuvo una rutina de continuidad bastante constante. En época de vacaciones se interrumpe, pero bueno, se hace el último jueves de mes. Hoy en día sigue. Sí, sí, ahora empezamos el periodo 2018, va a ser el último jueves del mes de abril. ¿Y el horario? Y el horario 17 horas. 17 horas. En la Biblioteca Popular Rotaria de Sarrachaga 6198, esquina Madrid. Uh-huh. Es una experiencia linda porque voy a... ¿Vos participás? Sí, participo y hay escritores invitados. Bueno, Ricardo nos acompaña, Víctor Orellana nos acompaña, Samuel Ramírez, Ibáñez vino también. Adriana Cantero, bueno, se me va a escapar alguno de los escritores, pero sí, nos van a acompañar unos cuantos escritores. Y es lindo porque los chicos presentan sus construcciones literarias o narrativas que realizan y bueno, y no solo se expresan su lectura, sino que a veces, o Samuel o yo, le decimos las herramientas que están utilizando para la escritura. Ricardo también le comenta el formato del texto que están generando o generaron. Y bueno, son pequeñas ilustraciones que los jóvenes lo toman. Claro. Lo toman. Lo toman bien, porque a veces los jóvenes son rebeldes, pero lo toman bien. Y lo que ven es que tienen al lado una persona que tiene un libro. Porque generalmente los autores, o sea, los escritores o los poetas que se acercan con libros. Y bueno, y ven eso. Y dicen, tengo un consejo. Igual, dentro de la comunidad nuestra, algunas escuelas han generado no solo la articulación de la parte literaria, sino la articulación de imágenes, de estructuras de arte, o sea, de pinturas o el dibujo, que se nutrieron en algunas antologías que ha realizado un colegio acá de la zona. Bueno, esos chicos se identifican a través de la letra, se identifican a través de la narrativa y a través de la construcción literaria. Y eso en sí fue un poco el afán de crear este espacio del café literario del abecedario poético, porque vos estabas nutriendo al niño, al joven, a forjarse dentro de lo que es la construcción de la poesía, de la narrativa, del cuento.
y le dabas la oportunidad de estar a la par de un poeta o un escritor, claro, que ya tiene publicación. Y eso es como que lo ven. Y eso es como un... Lo ven. Y después otra cosa que nosotros notamos, por ejemplo, que hemos hecho... Un reflejo. Y generalmente nosotros como taller, generalmente entregamos un pequeño pergamino, que es un diploma, claro, donde consta que el joven o el niño ha participado. Hemos tenido la experiencia de una nena de 8 años, que lo leyó una composición breve, pero la leyó con los grandes, con los jóvenes. Esa criatura no se olvida más de ese momento. Es importante, sí. Esa criatura, el día de mañana, puede ser una escritora. ¿Qué te parece? Le estamos brindando las herramientas a los jóvenes y a los niños. Buenísimo. El de Café Literario a Viva Voz, el del Club Social San Justo, aunque... Bueno, el taller literario a Viva Voz de San Justo, el Club Social San Justo, nació como un ámbito de generar un espacio literario dentro de la institución. Hace muchos años, en su momento, los integrantes me invitaron a mí para ver la forma de poder articular dentro de la institución un ámbito de una biblioteca y un ámbito cultural. Y bueno, allá hay acumulados más o menos unos 2.300 libros más o menos acumulados. ¿En San Justo? En San Justo. Ah. No están estructurados en forma de biblioteca, pero están acumulados. Por eso, le dejo contexto, acumulados. Y bueno, se generó el espacio a través de uno de los de las invitaciones que habían llegado del Festival Internacional de la Palabra. Y bueno, y se generó el espacio y empezamos, nos comunicamos con la gente del festival, le informamos de que íbamos a realizar una actividad, le pusimos a viva voz porque no teníamos sonido, claro, y salió por eso la palabra de a viva voz, porque no teníamos sonido. Y bueno, vos te imaginás que le quedó a viva voz. Y después, al año siguiente, para la primavera, se realizaron dos Café Literarios a viva voz junto al aljibe. Sí, sí. Porque esa institución, ahí al estuvo, ser una institución que el año que viene va a cumplir 100 años, mirá vos, tiene un aljibe. Qué hermoso. Y bueno, y se ha hecho dentro de su patio generoso una actividad literaria, vinieron muchos Este año tienen propuestas para eso. Tenemos la intención. El año pasado no las pudimos hacer porque estábamos realizando algunas mejoras y sinceramente era imposible. Había cascote, había lo hemos visto, ¿no? Mugre. Sí, está quedando listo. El lugar está quedando hermoso. ¿Tienes idea cuándo pueden llegar a inaugurar eso? No sé reinaugurar. Pero... alguna actividad se puede hacer. Una actividad, sí, yo calculo que para mayo, para el Festival de la Palabra, creo que este año vamos a tener el espacio de la actividad. El también puede estar. Sí, y sí, por supuesto, podemos estar ahí leyendo. Se puede hacer una actividad, una actividad múltiple con varios talleres, se puede realizar. La idea es acompañar las actividades culturales y literarias a través del ámbito de la institución. Mira. Ese es el fin del Club Social. Antiguamente no existía la Sociedad de Fomento, hace 100 años atrás. Estaban los clubes sociales, que era el lugar de encuentro de la familia. Estamos hablando del Club Social San Justo, que queda en la Avenida Ilía. Ilía y... ¿cómo se llama? Monseñor... Marconi, Juan... Entre Juan... ¿cómo es? Juan Florio es... Y Monseñor Marconi, sí, ¿no? 2632 creo que es el número. Bueno. Se me hizo una laguna. Bueno. ¿Puede ser que a viva voz le quede algún poema por ahí a Alberto Zaya? Sí, yo creo que sí. ¿No? Sí, tiene, creo que sí. De los cuatro... Será?
Había uno de la lluvia. Uno del invierno. O del invierno, algo lluvia de eso. Sí, de invierno. Ya que ahora. Ah, perdón, ¿te había sacado la hojita? Sí. Sí. No lo iba a poder ver. No, se corrió antes. ¿Cuál vas a leer? Invierno extraño. Invierno extraño, sí, señor. Acá lo tenemos. Pues cerramos este bloque tranquilo. Con dos poesías. ¿Les parece las dos poesías esas? Sí, señor. Que restan y después Alberto le presta la voz a un detenido. Ah, no. Sí, a, bueno, a nuestro sí, autor de referencia. Quien... ¿Hacemos una y una? Como quieras. ¿Quién empieza? Bueno, arranco. Viva voz. Invierno extraño. Hojas que han caído. Árboles desnudos. Colchones de frondas en el piso. Ramas que peinan el viento. Luces opacas. Habitación casi sin luz, poca alegría, sombrías las familias. Cuarto sin calor, estufa apagada, gelido presente, cama tibia. Nostalgia, no, tristeza de la gente que han hecho. Dios no responde. Fe es la cuestión, rezo, cruz, ¿quién la carga? El pueblo, ¿por qué? Autoridad estatal, neo. Alberto Julián. Y falta la de, falta la de lluvia. De lluvia, como para, está acá. Para completar acá. Todos estos poemas que están leyendo de Alberto Zaya, que están leyendo al propio Alberto y Patricia Suñer, bueno, están acá incluidos en la tercera, cuarta, quinta y sexta antología de autores de La Matanza, de escritores matanceros. Así es. Que es una antología que publica la Secretaría de Cultura del municipio de La Matanza. A viva voz, el señor Zaya. Lluvia, cae suave como terciopelo, que atiza la tierra para que le abran. Te derrumbas delicadamente, formando círculos con tus gotas que dan música de campanas. Penetra sutil las extrañas para no demorar la avidez del terreno saturado. El fuego interno. Tropiezas agradable a modo de caricias que peinan las hojas de los nobles árboles. Agua que abrevas la superficie sedienta, que sacia el apetito, que apaga el polvo de la orbe. Caes sedosa sobre los paraguas, mística y húmeda. Lluvia, tú eres naturaleza. Alberto Julián Zaya. Aplauso. Bueno, muy bien, cerramos este bloque. Este bloque lo cerramos, gracias sí. por los poemas. Este bloque lo cerramos y pasamos al último bloque de la entrevista, en donde el poeta, el escritor, el entrevistado, presta su voz para el poeta o la poeta detenida, desaparecida. En este caso va a ser al propio del profesor Santo Soto, quien menos, ¿no? Que es Alberto. Alberto tiene parte porque Alberto, recuerdo aquel viaje en colectivo y las reuniones. La ciudad de Buenos Aires. Sí, la ciudad de Buenos Aires, la Feria del Libro, bueno, ahí nació. Esta cuestión de Delfor Santo Soto con Taller Literario y Cultural, acá en la sede. Los tres tenemos sede. Que ver en esto. Y motivar un poco los espacios para seguir y continuar. Y a veces cuando uno trataba de ir para adelante y te hacían flaquear. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos al corte. Al corte nos vemos en el 30.000 veces literatura. Acá estamos con la mejor, con esto, una cosa.
Ernesto Soto. ¿Sabés que estás mirando el canal de YouTube del Taller Literario y Cultural del Fernando Soto? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan, nada más. Después nos retiramos. Lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Gracias! Bueno, estamos acá en el último bloque. Mi nombre es Ricardo Díaz Montante, quien firma es Patricia Zúñer. Y el invitado, el entrevistado, no invitado, no invitamos a nadie. Está nosotros los invitamos a la casa de Don Alberto Julián Zaya, que bueno, es muchas cosas, pero por sobre todas las cosas, un amigo, digo yo, un amigo personal, y bueno, un amigo del taller literario del Por Santo Soto. Y bueno, en la historia de nuestro taller literario y cultural es una persona importantísima, significativa, relevante, significativa. Y acaso también tenga este tema, porque con Patri dijimos, había un abanico grande de escritores, de poetas, detenidos, desaparecidos, que cualquiera de los compañeros escritores, promotores de cultura, lectura, escritores, periodistas, pueden prestarle la voz. Pero en este caso recurrimos a la figura simbólica y queríamos que sea del Por Santo Soto. A lo largo de esta entrevista, que ahora sí sé qué sucedió, estaba la figura de los niños, ¿no? Y hay un poema que, sí. que en donde el poeta o la voz poética que, a la que recurre del Por Santo Soto en esta construcción lírica, dice: no quiero niños con hambre, ¿no? Bueno, entonces el poema lo va a leer y va a explicar dónde se encontró. Se llama No Quiero, está escrito por Delfor Santo Soto, y quien lo va a leer es nada más ni nada menos que nuestro amigo Alberto Zaya. Gracias. Es fuerte esto, ¿eh? No quiero. No quiero niños con hambre, ni tampoco desnutridos. No quiero que haya explotados, ni tampoco reprimidos. La clase obrera ha sido despreciada, sometida. Los regímenes que las gobiernan solo dan hambre y rigor. Y hemos visto con dolor nuestro país arrasado. No quiero que mueran niños epidémicos, desnutridos, y que solo algunos hijos tengan sus pies con abrigo. No quiero grandes proyectos con salarios denigrantes. No quiero ver solo estudiantes, que no hayan analfabetos, ni estrechez alarmante, ni caridad ni mendigos. Quiero morir al amparo de una patria continente, donde el amor de su gente y la lealtad de sus gobiernos sean por siempre eternos. Quiero que haya libertad. Quiero vivir en hermandad, con confianza y con verdad, ceñidos en un estrecho
abrazo de nuestra gente, por su bien y por sus derechos. Delfor Santo Soto. Escritor espontáneamente detrás de un diario de la sesión del Honorable Consejo Deliberante de la Matanza, con fecha 9 de agosto de 1974, cuando estaba cumpliendo su rol de edil de nuestro municipio de la Matanza. Bueno. Fuerte. Fuerte. Bueno, Alberto, yo así era, así en era este último bloque también falta, a ver, raramente yo hago autorreferencia, pero en este caso sí, porque esta entrevista es un tanto particular, porque han pasado unos cuantos años, estamos a días de recibir formalmente un premio, haciéndolo todo a pulmón, vos sabés, sos testigo que hacemos todo con la mínima moneda, es todo compromiso. Nosotros no somos políticos, el político era y talentoso, o sea, escritor, periodista, ¿no? Era Delfor Santo Soto, nosotros lo tenemos como modelo ético de compromiso con la literatura, la sociedad y la cultura. Quiero agradecerte todo hacer público este agradecimiento con otro, pero bueno, en esto que quede ya formalmente, porque por ahí se pierde, nuestro agradecimiento, digo ya en un plural para todo el taller literario y cultural. Agradecerte porque la gente quien vea este video, debe saber que en la Biblioteca Popular Rotaria se nos brinda todo lo que está a su alcance, que siempre mucho más de lo que esperamos nosotros. Se nos consulta por si hay que pedir algún libro. Afortunadamente en la biblioteca tienen un catálogo enorme de libros que, bueno, los que nos interesan a nosotros están. Después, bueno, queda con respecto a, ¿no?, que nosotros la prosa y la literatura comprometida es uno de los ejes, digamos, a los que le damos prioridad, sin desdeñar los otros géneros, bueno, pero por tratarse de quien se trata y porque él cultivaba la prosa y la poesía comprometida, digamos, ¿no? Bueno, eso, agradecerte, Alberto, la paciencia también. Y bueno, esta es mi parte. Ahora, si te quedó algo para decir, que lo hayas dicho a lo largo de la entrevista o... Nosotros somos acompañantes de la cultura, desarrolladores de la forma de que los chicos tengan el aprendizaje en las escuelas a través del acompañamiento de los libros. Por eso la biblioteca siempre está a disposición de los chicos, de los jóvenes, de los adultos, no solo desde la sala de lectura, sino desde el abuelo que viene a buscar un libro y se va con el nieto y lo lee, o la lectura de los mayores a través de los centros jubilados. Somos una biblioteca abierta, somos una biblioteca que acompaña los desarrollos, no solo de la literatura, de la educación, de las distintas artes, la música. Nuestro espacio de Biblioteca Popular Rotaria en nuestra localidad Isidro Casanova, La Matanza, es para eso. Es para brindar un espacio para que se puedan realizar las actividades culturales, literarias, las otras, de las distintas técnicas, desde la escultura, la pintura u otra arte. Nosotros queremos seguir haciendo fomentismo de la cultura, de la motivación y el acompañamiento de la educación. Eso es la biblioteca. Ese es el lugar o la cuna donde nacen los distintos proyectos. El taller literario y cultural Delfor Santo Soto. Son cunas que acompañan. Después se multiplican a lo largo de la matanza con los distintos anexos, pero lo importante que acunamos, que acompañamos esos proyectos.
que son proyectos nobles, son proyectos importantes, son proyectos de homenaje, son proyectos de memoria, son proyectos de verdad, son proyectos de igualdad, son proyectos para seguir recordando y no olvidar 30.000 veces literatura. Así es, bueno, gracias. Gracias Alberto. A todos los que nos vieron, gracias Alberto. Los que nos están viendo, gracias Patri por sumarte. Gracias Ricardo. Gracias a la familia Soto. Hoy estamos de estreno, digamos, en estas hermosas remeras. Con las remeras que ya las lucimos en otros ámbitos. Y bueno, no voy a extenderme más. Hay 12, nos quedan, arrancamos con el primero y a todo trapo. Con mucha elegancia. La verdad con un hombre muy muy comprometido, y creo que sí, que con su Casanova querida, pero también un hombre que... Con mucho sentimiento también. Con sentimiento, sí. Con sentimientos nobles, como tendría Soto. Precisamente, eso se trata, ¿viste? Y bueno, los esperamos en la próxima entrevista, que bueno, también se las va a traer. No vamos a decir nada. Y los esperamos a todos, ¿no, Alberto? El 4 de abril, en el inicio de actividades y la entrega. En el evento inaugural, ¿sí? Sí, en el evento inaugural de las actividades del Taller Literario y Cultural del Por Santo Soto, que ahí nos van a entregar el Premio Nacional Madre Teresa de Calcuta. Bueno, recordamos que en la Biblioteca Popular Rotaria, que es nuestra sede, el día entonces miércoles 4 de abril, 18 horas, con invitados especiales, y bueno, va a estar la señora de Soto, de Delfo, nuestro querido Delfo, nuestra Betty Ranchi, nuestra amadísima. Nuestra hermana. Ella sí, nos llama hermana. Ya es hermana. Y capaz que las chicas, alguna de las chicas, capaz, Loli, Laura, por ahí las dos. Julián está en Córdoba, bueno, es muy difícil. Eva y Laura, dijiste Loli y Laura. Eva y Laura. Y Julián. Bueno, entonces no quedó más nada que decir. No. Lo único, siempre desde el espacio literario, saludemos a todos nuestros amigos, escritores, poetas y narradores. Desde el colectivo de autores de la Matanza. Exacto. Bueno, 30.000 veces literatura. Les recordamos que son 30.000, que fue genocidio, que la cárcel, el único lugar para un genocida es la cárcel, y que hubo responsables civiles durante la última dictadura cívico-militar de la Argentina. Que les recordamos también que no es que decimos última porque debe haber otras posteriores, sino porque el pueblo argentino desea que y se compromete a que va a ser la última dictadura cívico-militar. Bueno, muy bien. Nos vemos en la próxima, Alberto. 30.000 veces literatura, 30.000 veces democracia, 30.000 veces Delfor Santo Soto. 30.000 veces Delfor Santo Soto. Chau. Chau, besos. Gracias. Nuestra sociedad debe construir su identidad desde la verdad. Es imperioso que quienes tengan algún dato sobre un posible hijo o hija de desaparecidos, los acerque a las abuelas. Ya no hay tiempo para secretos familiares guardados bajo 7 llaves, o momentos especiales para contar lo que hace décadas nos incomoda. Anímense a decir lo que saben, porque detrás de ese rumor puede estar la libertad de uno de nuestros nietos.